La patrulla COVID que puso en funcionamiento la municipalidad recorrió los controles de los accesos para reforzar las medidas de higiene y de distanciamiento. Para trabajar en conjunto con lo que son las fuerzas de ordenamiento urbano y las fuerzas policiales, con el objetivo de llevarles una actualización tanto en capacitación como en uso de insumos y como en completar también algunas necesidades que dichos puestos pueden llegar a requerir, y hacerles llegar también nuestro agradecimiento por el trabajo en equipo que llevamos adelante en este control de la pandemia. En este momento tenemos 4 casos recuperados, ningún caso activo, y los controles para ingreso al Partido de la Costa hacen que esta lucha sea un poquito más de igual a igual y tratar de evitar la proliferación de contagio al máximo posible. Cuando llegamos al puesto, primero preguntamos qué dudas tienen y después ver con qué elementos cuentan para protección personal, todo lo que sea el cubreboca nariz, el alcohol en gel, pulverizadores con desinfectante, reforzar un poco las medidas preventivas de lo que es limpieza de superficies y que, bueno, que sigan así trabajando, aunando fuerzas para prevenir la pandemia.